Bueno, Nico, ¿qué me traes hoy? Buenas noches. Buenas noches, pues aquí estamos, un día más en Arrejuntado. Comenzamos con el cielo. Aquí vemos a su DJ, a uno de los DJs que tiene el cielo, Pacheco, y ahí estaba esperando a que llegaran todos los comensales para la presentación de la nueva carta que ha hecho el cielo en su restaurante. Ah, Y muy ahí bien. vemos a los dos propietarios, a Justi y a Aquino, con Olga y con Eva, que son trabajadoras de este restaurante tan popular, Cielo Miró, porque ellos también llevan el tema del Miró. Y Y muy aquí guay. vemos a un cámara veterano de radio televisión. Vemos a Anita, que es colaboradora de radio Ah. televisión, con su madre también. Muy elegante los Muy tres elegantes los para tres, sí. esta inauguración. Y aquí vemos a los camareros, Los porque los currantes hay que sacarlos, currantes. Paulina. Me parece muy bien. A estos tres simpáticos currantes. Y ahora vamos a ver a algunos que otros invitados, miembros de la hostelería. Ellos le surten material también al cielo, tanto Hugo como Kimatray y sus respectivas esposas. Entre ellas vemos también a nuestra amiga Anabel Mendoza. Eso es. Bueno, y aquí a algunos compañeros también, que también colaboran con los medios. Y el restaurante LPN, que también fue invitado. Ahí vemos a su propietaria, Maribel, con su hermana y con su cuñado. Y también estas cuatro jovencitas, ¡Uy, qué chicas tan guapas! niñas monísimas que estaban ahí. Entre ellas, la de la derecha, Alba, es la novia de mi hijo. Oh, pues buenísima, ¿eh? Así Tiene una que nuera muy muy guapa. guapa. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Mira, Hugo, que bien acompañado Sí, está. sí. Ahí arropando ahí, no vea cómo lo tienen ahí atrincado, qué Oh, bien. está encantado, Tanto Hugo. Olga como Anita. Bueno, pues ahora vamos a seguir. Aquí vemos uno de los platos que se presentaron. Ahí vemos unas gambitas rebozadas, adornadas, con esos palillos altos, que no son los palillos normales. Y aquí vemos a dos simpáticas amigas que también estaban invitadas, Y también muy elegante. entre ellas Nati Valero. Aquí vemos también ya en el interior de lo que va a ser el restaurante, pues este grupo de amigos que también estuvieron ahí en esta presentación de la nueva carta, que todo el mundo quedó encantado. Otro grupo, aquí vemos también a una parejita que estaba bebiendo una cervecita para empezar a comer después. Bueno, y después aquí vemos a actores que han estado este fin de semana en nuestra ciudad. Una Ay, no me obra de digas, teatro sí. que se ha celebrado en el Teatro del Rebellín, y ahí lo vemos que estaban cenando en Casa Ángel. Algunos ya habían estado en nuestra ciudad en distintas obras que han venido representando. Pues esperamos que repiten. El pequeño Nicolás, Hombre, ahí por estaba en favor. Casa Ángel con estos dos simpáticos matrimonios. Que fíjate, el pequeño Nicolás, lo elegante que va con su Siempre, corbatita. siempre, va Va siempre siempre súper elegante y elegantísimo. además se mete en todos los sitios, ¿eh? Digo, Y también este fin de semana creo que ha estado también en el Congreso del PP. no se pierde una. Bueno, y esto es la inauguración de una nueva clínica de fisioterapia. Es verdad. Ahí vemos a Nuria Benítez, que es la propietaria en el centro, y ahí había uno de los padres agustinos que fue el encargado de bendecir este bonito local, para poner a la gente bien, los que estén malos Claro, de los huesos, los que eso tengan es muy tirones, importante, muy ahí te vas necesario. para allá y Nuria te pone en forma. Y trabajo no le falta, porque estamos Gracias a de la Dios, espalda muy mal. no le falta trabajo a ella tampoco. Porque es verdad, es lo que tú dices, que hay mucha gente que está malo Sí. con las espaldas, con tirones y todo. Aquí vemos una foto familiar que pudimos hacer, entre ellos vemos al hombre Hombre. que más entiende de medicina en nuestra ciudad, Seguro. que es nuestro Alfredo Nuestro Izquierdo. compañero querido Alfredo Izquierdo. Alfredo Izquierdo, que fíjate lo elegante que va con sus pantaloncitos rojos, a juego con el cartel Siempre, de la siempre. clínica. Y ahí vemos pues esa foto familiar, que después hubo un pequeño piquislavi para todos los asistentes. Pues muy bien. Bueno, ahí vemos a Nuria en uno de sus. Tiene varios box, pues este es uno de los box que hay en su clínica. Ella tenía una en la calle Solís, pero era un poquito más pequeña. Esta tiene un poquito de más metros y puede poner mucho más calidad y Claro. más aparatos, como Muy no. bien.
Bueno, pues estas niñas también te pueden arreglar si tú estás estropeada. Digo, además de pero ellas tuvieron trabajo en el José Benolier el pasado sábado con el partido de la regional que enfrentó al Ceuta con el Muralla. Ahí vemos a estas dos jovencitas que estaban ahí, pues, por si tenían que intervenir. El partido estuvo súper trabado. ¿Sí? Ahí vemos al árbitro ahí conversando con varios jugadores. Este que vemos aquí con el número 3 de la derecha es el novio de la niña que hemos visto antes, de o Alba. O sea, que es tu hijo, anda. Bueno, él no cometería falta, ¿no? Alguna hizo también. Bueno, y ahí vemos, ¿no ves? Como te he dicho, hubo muchos parones, sí, muchos accidentados, y las niñas, pues ahí, las de Cruz Roja, pues estuvieron al pie del cañón. Ahí vemos un lance de juego, y aquí vamos a ver un curso que se celebró el sábado en el Hotel Ulises. Un curso para la mayoría eran para profesoras, algunas que otras están ahí en esa instantánea, y el curso empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 8 de la tarde. Anda, ni en fin de semana, perdona. Y aquí una mala noticia, esto fue, aquí estaba parada la circulación, estaban desviando a los automóviles que se dirigían hacia la barriada de San José. Ahí vemos a ese policía que estaba desviando a todas las personas que iban hacia arriba, porque había este accidente. Vaya. Que hubo, que la joven con 17 años, pues se encuentra en Cádiz, esta mañana creo que la habían operado. Sí, esta mañana la han operado. No sé si en qué estado estará, pero el accidente fue un poquito grave, porque por lo que veo este coche blanco se saltó el SEDA el paso, porque decía que lo estaba deslumbrando el sol, y pues cogió a dos jóvenes. Una de ellas no se pudo salvar porque fue un poquito más hábil y saltó hacia la acera y no la pudo coger, pero que la desgracia hubiera llegado a más. Menos mal que... Pues desde aquí le mandamos el ánimo a ella y a la familia, aquí, ¿verdad? Aquí vemos también a Corpa, uno de los veteranos de la policía local, ahí pues midiendo, como cuando suele haber algún accidente, y así se ve si el coche iba a más velocidad de lo normal, y los metros que estaba del paso Cebra hasta donde llegaron las dos chicas. Ahí vemos un plano de la policía también ahí conversando, y después apareció el propietario de este coche, porque por lo que veo se lo había prestado a alguien. Uh-huh. Y bueno, y aquí vemos el coche cuando se lo lleva a la grúa. Ahí vemos ya el momento y ya la circulación pues ya se pudo abrir. Y aquí otro accidentado que hubo, que a este chico lo han tenido que llevar evacuado ayer a Cádiz. Uh-huh. Es el portero del equipo rojo que vemos ahí, que lo hemos tumbado ahí en el suelo, porque tuvo un encontronazo en un salto con uno de los jugadores del Betis. Vaya. Y los dos pues quedaron en el suelo, pero el que se llevó peor parte pues fue este joven que vemos ahí en la camilla. Sufrió una conmoción. Una conmoción, y también aparte también, pues por lo que veo tiene fractura de los dos pómulos. En el salto pues fue un salto violento, y claro, lo que es el fútbol, pues el también fútbol, todo el ánimo para el él así. Esperemos que se recupere pronto. Eso, porque es un portero que estaba convocado para ir seleccionado con la selección juvenil de fútbol sala, que por lo que veo van a Valencia. Bueno, pues que se recupere Sergio, que se recupere, y esperemos de no ver más accidentes, porque ha habido unos pocos este fin de semana. Sí, este fin de semana ha sido movido. Bueno, pues nada, que mañana vendremos con más cositas. Mañana más y mejor, ¿verdad, Kino? Hombre, esperemos. Bueno, hasta mañana.